Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el Coleccionista de Multiversos. Bienvenidos a la review de este Iron Man Invencible. Este pedazo de Iron Man que parece un ninja. ¿Qué dices tú? ¿Pero qué cojones es esto? Pues sí, es Iron Man Ninja. Iba a decir Spider-Man, no, es Iron Man Ninja. Mola un montón, mola un cojón. Es plateado y azulado y tiene una espada de luz. Que flipas, que dices, pero qué cojones, Star Wars ha fusionado a... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues ahí lo tenéis, chicos, una figura única, en la cual, pertenece a la Marvel 80 Years of Power Ranger, ¿vale? Y que, bueno, pues, me llama mucho la atención porque viene con muchas cosas, chicos, muchos accesorios, a comparación con la última figura que hemos visto en el canal, que simplemente venía con la pieza buff y no venía con nada más. En este caso tendríamos, pues, fijaos, 2, 4, 6 manos, 2 repulsores y una espada de luz. Increíble, chicos, muchísimas cosas. Yo aquí también lancé una pregunta en su momento, cuando las tuve las dos en mi mano, porque claro, me surgió, ¿no? El tema de decir, ¿qué preferís? Una figura que te venga con una pieza buff y sin ningún accesorio, ¿vale? Como es el caso de Miles Morales y Ghost Spider, o una figura que te venga con muchos accesorios y sin pieza buff. La buff que te la vendan por separado, es decir, que te vendan una figura tipo, pues, Kingpin o tipo o Apocalypse, ¿vale? Cualquiera de esas. Me dejáis en comentarios porque me gustaría saber vuestra opinión, chicos. Yo, sinceramente, prefiero que me vendan esto así, con muchas, muchas cositas, y que luego la buff, pues si la quieres comprar, la compras aparte. ¿Por qué? Porque, uno, para mi gusto, me gusta que las figuras vengan con muchos accesorios para hacerle poses, fotos y demás. Le dan mucho juego. Y dos, pues que al final te están vendiendo una buff entera que a lo mejor hay figuras que no quieres comprar realmente y estás hasta los huevos de decir, joder, es que esta la tengo que comprar porque si quiero la buff necesito comprarla. Entonces como que creo que es una estrategia mucho, mucho mejor. Obviamente Hasbro no le interesa porque dices que claro, si hago esta figura, pues no la hagas, coño, no hagas a Miles Morales así, hazlo de otra manera, hazlo bien. Si lo haces bien con cosas guays y tal, pues a lo mejor te lo compran, macho, es que de verdad, es que... Pero bueno, chicos, me dejáis en comentarios lo que veáis y vamos a abrir a este pedazo de Iron Man Invencible. Si te gustan las figuras de acción, no lo dudes y suscríbete a nuestro canal, El Coleccionista de Multiversos. Star Wars, Marvel, DC, Dragon Ball y muchas figuras más te esperan. Así que dale a la campanita y no dudes en dar a like. ¡Ah, coleccionistas! Suscríbete, coleccionista. Pues aquí tendríamos a Iron Man fuera de la caja y vemos que, bueno, pues tiene un color muy bonito. Me gusta mucho ese color plateado con detalles en azul, que ya estoy viendo fallos de pintura graves de Hasbro. Pero bueno, no pasa nada, no pica cuando vale 13 euros una figura, pues no pica tanto, ¿vale? Eso que lo sepáis, porque ahora mismo está en oferta en Amazon y si queréis pillarla, pues os dejo el link en la descripción para que lo pilléis. Bueno, el tema es que, bueno, pues está bastante bien la figura, me gusta. Este traje lo creó Iron Man para pelear contra unos ninjas cibernéticos mejorados muy potentes, que eran unos cabrones, y tuvo que hacer este traje específico para derrotarlos. Le metió la opción de sigilo y aparte pues este sable de luz de Star Wars, ¿vale? Que bueno, pues por derechos de copyright pues no podía llamarlo así, así que lo llamó espada de luz y a tomar por culo. Ah, no, bueno, lo llamó espada, no sé cómo lo llamó. Pues total, porque no, ni lo he visto el personaje, me ha gustado estéticamente y lo he pillado. Ya está, punto pelota. Total, ¿Qué nos viene la figura, chicos? Vamos a hablar de lo que te viene aparte de la espadita. Hemos dicho que te viene con el repulsor que veis ahí y con otro que es igualito que ese, ¿vale? Que es su primo y que es lo mismo. Y luego tendríamos una mano igual abierta para la otra mano, ¿vale? Para la mano derecha y un puño cerrado para la otra mano. Y aparte las manos de agarre, ¿vale? Para lo que sería la espadita de samurái de luz del futuro de Star Wars. Otra vez lo he dicho, pero bueno, como pertenece a Disney, yo creo que ya se la sopla. Entonces, fijaos aquí. Bueno, pues la manita la podíamos poner aquí y coge bien la espada. ¿Verdad que la coge bien? ¿Verdad que la coge bien? No, no la coge bien, me cago en... No la pilla bien. Hay que hacer un poco de fuerza y a lo mejor tengo que usar calor. No, no voy a usar calor. Al final la puede... Y sí, efectivamente. Mira, aquí la pilla, ¿veis? Aquí la mano. Vale, de hecho vamos a cambiársela para que veáis cómo queda con la espada. Porque yo creo que esta figura, lo interesante es ponerle la espada. Porque es lo que le hace, pues eso. Me recuerda a un personaje de Overwatch, chicos. Al ninja de Overwatch me recuerda bastante.
Fijaos con la espadita como queda. Le da otro toque, otro... Sí, mola, mola, sí mola. Así que, nada, vamos a ir... aparte ya después de haber visto los accesorios, que ya habéis visto que es muy poca cosa, tampoco es una locura. Vamos a ver la figura más en detalle. Vamos a ver la pintura, vamos a ver los detalles que tiene en general la figura, que mola bastante. El color me gusta, azulito, fijaos qué bonito, sí, 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 plateadito, con esos detalles en azul. Por delante bastante bien, chicos. Pero por detrás, aquí vemos unos fallos de pintura. Aquí, bueno, esto, no sé si lo podéis apreciar bien. Creo que no se aprecia bien en cámara. A ver, ahí, fíjese. Aquí a la izquierda, aquí justo, ¿vale? Hay como una especie de pegote que va hacia abajo, ¿vale? Bastante feo. Que eso es un detalle malo, o sea, lo podían haber limpiado. No sé si, creo que esto, el color del plástico es plateado y a lo mejor lo puedo limpiar con un poco de acetona y se puede ir. Igual pasa aquí, chicos. En este lado, ahí, fijaos cómo se le sale el azul. Chicos, no me fastidiéis, esto es jabro. ¿En serio? O sea, ¿dónde está vuestro control de calidad? Esto es un desastre. Un desastre. Bueno, vamos a ver. El culo de América. Bueno, tío, ponen unos culos respingones últimamente. Fijaos qué culo respingón. ¡Ay, qué culo respingón! Y ya está. Pero el culo respingón, el mejor culo de todos es este. No, no puedes comparar culos. O sea, fijaos. Bueno, para ser de chico está muy bien. Pero es que el de chica, fijaos qué culo. Es que es impresionante. Parecen dos peras. Bueno, total. Que, buenos acabados en general. Quitando la pintura azul que se le va un poco de madre, ¿no? Y vamos a ver qué tal se mueve. Vamos a girar, muy bien, hacia abajo. Vamos a ver qué tal mira, muy bien mirada. Hacia abajo, hacia arriba, súper bien, obviamente. Lateral, no tiene nada, ¿no? Hombro, 90 grados casi. No llega al 90 exacto. Pero tenemos giro en el bíceps, perfectamente. Luego teníamos doble articulación. Oh, mola mucho para ponerle así. Fijaos cómo mola, se puede poner. Pero es que no he movido esta articulación. Con lo cual sí que fijaos cómo se puede llegar a poner. En plan un yakuza cabreado. ¡Zoraxo! ¡Gomenazade! Bueno, pues sí, como se diga. Luego teníamos giro en el... pues eso, en lo que es la muñeca. Hacia abajo muy bien. Hacia arriba súper bien, ¿vale? Me gusta, me gusta, me gusta. ¡Me gusta! Le podrían haber puesto un poco de yo qué sé, aquí una... mariposilla, ¿vale? Para hacer en plan ahí ataque desde atrás o en plan ahí ¡uah! ¡Espartanos! Yo que sé, algo así. Luego, hacia abajo, muy bien el crunch. Hacia arriba, muy bien. Y seguimos con la pintura, bien, buen detalle, ¿vale? Y no tenemos ningún tipo de desplazamiento lateral. Sí que podemos girar hacia un lado y hacia otro. Y apertura de piernas normalita para también un giro de cuádriceps también bastante bueno. Doble articulación de pata, ¿vale? Queda más o menos esto. Y no tenemos en el gemelo, ¿vale? No tenemos. Pero bueno, tenemos aquí, bajamos para un lado, bajamos para el otro, bajamos a tope de power, ¿vale? Y hacia arriba. Ahí estaría. Que incluso podemos ponerle, si queremos, los repulsores en los pies, aquí, pim, pam, y quedaría tal casi. Queda un poco raro. Así que le sale del talón. Pero bueno, no está pensado para ello, ¿eh? Si estuviera pensado, hubieran puesto el punto en el centro, ¿vale? Y en este caso lo han puesto aquí abajo en el talón. Pensando que bueno, que este como tiene la espada, pues no va a volar. Pues tiene que volar, hombre, si es Iron Man, joder, ¿cómo no va a volar? Me cago en la leche. ¡Huya! Señor Stark, ¿me deja su espada? ¿Cómo? Si no tienes manos de agarre. Tomar por culo. Bueno, después de la coña, chicos, vamos a ver lo que mide el pedazo este de figurón, ¿vale? Vamos a ver, me gusta, me gusta. Mola muchísimo, chicos, la espada, el rollazo que tiene en plan ahí ninja del... vete tú a saber dónde. Mola, mola mucho. Vamos a medirlo y vamos a ponerlo con el... Primero vamos a posarlo, porque si no lo posamos, medirlo va a ser complicado. A ver, vamos a posarle los pies bien, chicos, me gusta. Se posan bien, no... Bueno, ahora se querrá caer todo el rato, pero... ¡Oh, qué susto me ha dado! Bueno, no está mal. Vamos a ver. Mide 16 centímetros y un poquito más. No está mal. Vamos a compararlo, por ejemplo. Fijaos, aquí tengo a este Iron Man de Z de Toys, que obviamente son 7 pulgadas. Le saca media frente, no quedan nada bien juntos. También tenemos a culo de Spider culo, aquí, Spider Gwen, ¿vale? Que me encanta. Ahí la tenemos más bajita, obviamente. Luego tendríamos a su amigo y compañero Spider-Man. Ahí le tenemos.
que quedaría también bastante bien. Y luego tendríamos al personaje más guay, más fucker de toda la historia, que es Batman. Aquí le ponemos también. Y esta figura que es la hostia bendita, que es espectacular. Tú ves a ese Batman y dices, ¡bah! Ya está, tío. O sea, me da igual que tengas un traje super mega guay con una espada super mega chula y que pegas hostias como panes porque soy Batman. Yo soy Batman. Así que nada, chicos, espero que os guste esto que he puesto aquí, esta comparativa. Y vámonos con las conclusiones finales de la figura. Bueno, chicos, vamos con las conclusiones finales de este Iron Man Invencible, que creo que me ha gustado bastante, chicos, sobre todo por el precio. El precio es brutal, chicos, si podéis todavía pillarla, 13 pavos, está súper bien. Me ha gustado el color que tiene, me gusta mucho el azul con el plateado, que bueno, pues tiene sus pequeños fallos de pintura que espero pueda pues quitar y limar con un poquito de acetona. Y por lo demás, me gusta mucho que venga con tantas manos, son 6 manos en total, una espada, dos repulsores. Bien, Hasbro, bien en ese sentido. Es verdad que este personaje lo conocen solo los más frikis de Iron Man, porque este yo cuando lo vi dije, ¿qué cojones es esto? Pero la verdad que mola muchísimo el estilo, me gusta mucho la presencia del personaje, me gusta la pintura que tiene, me gusta en general bastante la figura. También he de deciros que se nota el plástico, que no es del mejor, ¿vale? Ahí ya os digo que es que cuando tú coges una figura en la mano de Hasbro, notas la diferencia de calidades entre plástico. Es acojonante, pero pues este lo pondríamos en el nivel medio, ¿vale? Lo hay súper malo, como el de Miles Morales. Luego está este, que es nivel medio, que se nota un poco pesado, se nota ligero, se nota que, bueno, pero bueno, están bien las articulaciones y demás. Y luego está la que está muy bien, que sería, por ejemplo, la de Spider-Gwen, que se nota mucho más robusta la figura y mucho mejor. Son sensaciones, chicos, que os transfiero y os transmito para que lo sepáis. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, de verdad. Si es así, dar a like, suscribiros, dar a la campanita, suscribiros en mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, que parece un ordenador diciéndolo. Me cago en la leche. Y nos vemos en el próximo Telegram, también en el canal de Telegram, que se me olvida. Y nos vemos en el próximo vídeo del coleccionista de multiversos. Hasta la vista, chicos.